お前は俺にとっての新たな光だ。Toda historia tiene un comienzo, todo origen tiene un final, toda vida nace, crece y desaparece en el olvido. Este es el destino de todo ser viviente. Se dice que la persona seguirá viva mientras exista quien la recuerde. Cuando ya nadie piensa en ti, anhele tu presencia o tan siquiera te tenga en sus recuerdos, todo terminará. Es ahí donde mueres realmente, donde definitivamente tu vida termina. Naruto comenzó como un niño que solo tenía un sueño, ese sueño que lo llevaría a la cima de su vida, pero que también lo tenía destinado a lo que toda sombra de fuego es destinada. Todo aquel que verdaderamente ama proteger al desvalido, muere en el acto de preservación del más débil. Esta es la ley del Hokage. Es por eso que Naruto nos comenta que está preparado para morir desde que fue Hokage, o como él dice, desde que decidí buscar encontrar este sueño. Así que si mi vida termina en este momento, es algo para lo que ya he estado preparado desde que mi historia comenzó, porque esta es mi voluntad, mi camino ninja. Es por eso que si muero en este momento, nadie tendrá que extrañarme, porque mientras viva en sus corazones, yo siempre estaré ahí. Palabras dichas por el segundo Hokage al tercer Hokage Hiruzen. Así que, al Naruto ser parte de esta leyenda, él tiene ese don, o quizás esa maldición, donde no se le teme a la muerte, donde lo más importante es los ciudadanos y el bienestar de su aldea. Así que exportando esto a la realidad, realmente es algo muy similar. Toda historia comienza, se desarrolla y desaparece. Este es el caso de Naruto. Alguna vez lo vimos comenzar su camino, y ahora parece ser que lo veremos terminarlo. Así que, si de algo te sirve, te diré que aunque este sea tan solo un producto de la imaginación de un sujeto, Naruto es más que eso en mi vida. Y seguramente para ti también. Por lo tanto, si él muere, deseo que lo haga de la mejor manera posible, y al parecer, todo se está encaminando a ello, donde lo veremos estar en todo su esplendor, rozagante, lleno de fuerza, cumpliendo su sueño hasta el final, proteger a su querida aldea y a toda su gente. Esto hará que tanto su hijo como los espectadores valoremos todo lo que este nos dio a lo largo de todos estos años, pensando que todos esos fans que dicen odiar la continuación de su camino con el nombre de Boruto Naruto Next Generations, lloren en verdad al ver su caída, una digna de la séptima sombra de fuego, Uzumaki Naruto. Algo me dice que se salvará y que solo se tratará de una mala jugada, pero de ser verdad que su vida se extinguirá, en verdad yo le quiero agradecer, apoyando su camino hasta el final, esperando el día en que su hijo, Boruto, pueda vengar todo lo que ha sufrido su padre. Algunas personas dicen que él no morirá, que porque el primer capítulo dice Kawaki que lo enviará al mismo lugar que al séptimo Hokage, lo que hace entender que no morirá hasta que se enfrente a Kawaki. Pero déjame decirte que esto en verdad no podría ser así, porque el que está detrás de Kawaki claramente es Ichiki, y este es el que habla, y aunque me digas que esto no puede ser porque no ha reencarnado, te diré que en el comienzo de la historia no se tenían bien pensados los diseños para estos, por eso fue que el dibujante de Boruto dijo que estos diseños no eran los finales, que más adelante podrían cambiar, y la razón sería porque el que en verdad dice esto es Ichiki sobre el cuerpo de Kawaki, listo para dar todo de sí. Entonces, yo solo te pido que no seas un niño, que madures y veas las cosas como en verdad son. No puedes decir que si Naruto muere, tú dejarás de ver esta historia
Es como si te dijera que si un familiar tuyo muere, reinicies tu vida y vuelvas a comenzar, cuando esto es claramente imposible, y la vida sigue, sin retorno, y sin segundas oportunidades. Tomen esto como una enseñanza más de vida, otorgada por Naruto, la última de este gran sujeto, el cual nos dejará en paño de lágrimas, donde nos estaría enseñando que la vida es dura, que a veces no resulta como uno quisiera, pero que desgraciadamente la vida sigue y tenemos que seguir luchando. Nadie, pero nadie, es intocable. Nadie está libre de morir. Este es nuestro destino. Desde que nacemos, estamos predestinados a caer. Tomémoslo como una preparación de vida, que este gran personaje, con gran amor de la mano de su creador, nos estaría regalando. Sean fuertes, amigos. Yo sé que es duro, pero siempre recuerden su camino ninja. Sigan fuertes por su sendero y no olviden que siempre, pero siempre, habrá alguien que los amó, los respetó y los estará esperando hasta el final de los días. Hasta la próxima, amigos. Yo he sido Uzumaki Naruto, el séptimo Hokage. Yo sé que su final será duro. Yo entiendo que para muchos es difícil, pero parte de la vida es conocer la realidad, entenderla y ser fuertes para apropiarse de ella en nuestro camino. Naruto lo sabe, su creador lo sabe y todos a su alrededor lo saben. Naruto, la séptima leyenda del Monte Hokage, perecerá, pero dejará una gran luz. La misma que nos guiará por un gran camino, el cual será más fuerte gracias a su gran sacrificio. Esto es algo que el mismo Naruto sabe, que si su vida termina, será para un bien común, porque no existe una gran leyenda sin un gran final, porque no existe una gran historia sin un gran comienzo, porque no existe un gran ser humano sin un gran trasfondo detrás de cada uno de sus pasos. Yo he sido The Jar Jar Hero. Namaste. Dios te bendiga.